¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de Dom Studio. Y sí, gente, sacó el 33. Y sí, gente, dura 11 minutos. Y sí, gente, lo vamos a ver. Pero sin antes ver el Skiddy Multiverse 32, que yo no lo he visto todavía. Así que lo voy a ver ahora y luego vamos con el 33. Espero que les agrade este video. ¡Vamos allá, gente! Skiddy Multiverse 32. A ver. ¡Ah! Estos son los lápices. ¿Pero qué le pasa? No entiendo. ¿A quién le golpea? ¿What? No entiendo. Estaba como golpeándole, pero... ¿Qué estamos en Call of Duty ahora? ¡Los lápices! ¡Ah! ¿Qué? Está muy raro este capítulo. Está como... Se mueven mucho las cámaras y así. ¡Me estoy mareando! ¡El lápiz! ¡Me estoy mareando! ¡Quédate quieto! No, ¿qué hace? ¿Por qué lo golpea? ¡Se mueve todo mucho! ¡Me estoy mareando! ¡Ah! ¡Cuánto movimiento! ¡Ah! No, bueno, no. Encima me vas a pegar ese susto. Mirá. Pero amigo, mirá lo que es esa cara. Mirá. No. Amigo, mucho movimiento. ¡Dejen de mover en la cámara! ¡Basta! ¡Ay, Dios mío! No entiendo qué estás... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Y ese? ¿What? No, amigo, estoy sin palabras. ¡Ah, lo mató! Dale. Quiero que pase algo. No entiendo qué pasa. Este es el capítulo más raro de Dom Studio. Definitivamente. ¿No sienten que es raro? Como que... No estoy entendiendo qué está... ¡Oh! Tremendo lápiz. Cuidado. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Mucho movimiento! ¡Esperen un poco! Ok. Estamos en una especie de guerra. En una... No sé, un campo de batalla. No, y es... ¡Oh, sí, papá! ¡Qué hermoso que sos! Es definitivamente mi favorito. ¿Qué, se van a dar la mano? ¡El puño! ¡Ea! Claro, no podían darse la mano con los tres así. Entonces, puñito. ¡Osa! Me gustó, ¿eh? La guerra es como la guerra. ¿Por qué me comentaron eso? No lo sé, pero... Ahora sí, ahí se calmó la cámara. ¡Ah! Ya me dolía la cabeza. Me mareé. ¿Eso fue el capítulo? ¿Qué? Fue raro, ¿no? Me quedé... Bueno, ok. Eso fue el capítulo, ese fue el 32. Ahora vamos con el 33, que dura 11 minutos 18. Y quiero estar preparado para este momento porque va a ser muy largo. Así que bueno, nada, gente. Skibidi Multiverse 33. Vamos a ver. Ok. Acá no voy a detener ningún momento el video porque es muy largo. Siento que va a pasar de todo. Es que es definitivamente el capítulo más largo que haya sacado cualquier cosa relacionada a Skibidi Toilet. Es muy largo.
Me encanta, me encanta. ¿Cómo se fue volando? ¡Ay! ¡Feo! ¡Feo! Bien. Estamos tranqui, estamos viendo el capítulo sin problemas, tranquilos. Bien. No hace falta decir nada. ¿Qué es eso? ¿Había un Michael Jackson? Te toca destruirlos. ¿Qué le hace así? Dos. Uno. ¿Eh? Lo voy a hacer yo. Ah, estaban con... Estaban como... Como haciendo un piedra, papel o tijera o algo así para ver quién tenía que matarlos. Lo voy a hacer yo mismo. A ver. Oh, qué divertido. Jiji. ¿Ese no es Michael Jackson? ¿Por qué había uno con unos guantes de boxeo, amigo? Piombax. ¡No! Cayó en su propia lava. Ah, ese es el que aparecía en el capítulo 67, ¿no? Creo que era 67, de esquiva y toilet normal. No me acuerdo. El calavera. Ah, bueno, hasta tiene un escudo. Un escudo y todo. What? Bien hecho, niños. Ahora déjenme a mí. A les repara el arma. What the... ¿Qué carajos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es, es muy parecido al Astro Toilet del... ¿O no? Del capítulo anterior de Skibidi y Toilet. ¿What? ¿Por qué se separaba la Tierra? ¿Eh? ¿Era una trampa? ¡Era una trampa! Sí, es el Astro Toilet. ¡Uf! Es el Astro Toilet, pero con una calavera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Misiles. What the hell? ¿A dónde van? Ah, buena. ¿Qué? Ah, mis ojos. Ok, detuvo el tiempo. Va, lo hizo más lento. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh, sacó una espada. What? Está recortando todo es... Hizo un campo de fuerza. What? No entiendo nada. No entiendo para qué es ese campo de fuerza. No. No. ¿Quién va a aparecer? Ah, bueno. Aparece de nuevo el científico. Pero recuerden que está nuestro amigo de acá, así que va a estar difícil. Dale, Titán Clockman. ¡Uy! ¡Qué caripela! ¡Ay, ay, ay!
¿Qué dijo? Vas a probar mi espada. Eso no sonó nada bien, pero bueno. Va a probar la espada del TV Man. 10 horas antes. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo que iba a probar su espada? Peleita. Significa, probarás mi espada. Sí, ya sé qué significa. Pero no suena nada bien. ¿Qué? ¿Eh? Lo convirtieron. Están convirtiendo. Están haciendo nuevos. What? Me siento en una película de Marvel. No sé, la música, el ambiente, los científicos. Miren, ¿quién volvió? ¿Eh? Es bueno verlos vivos de nuevo. ¿Eh? Sí, casi todos no están listos, ¿eh? Pero algunos están a punto de despertar. Puedo mostrarte. Los otros podrían levantarse en más o menos 10 horas. No me miren de esa manera, intenté lo mejor. Vamos a conocerlos. Quieren que los conozcas. Ok. Qué raro todo. Hey. Mr. Leonardo. Mr. Leonardo. Díganme, Leo. No estoy entendiendo qué estoy viendo. ¿Qué es esto? Quise llamarte de esa manera. Oh. Ok. ¿No? Yes, of course. Sí, por supuesto. Me siento en una película. ¿Seguís usando el lenguaje de los Skibidis? Sir, with respect. Señor, con respeto. No, idea what you're talking about. No tengo ni idea de lo que acabas de decir. Skibidi, Skibidi. Bueno, eso debería estar. Ahora vamos a ver. What? Parece. Parecen, no sé, de Mortal Kombat. Parecen de Mortal Kombat. ¿O no? Creí que esto nunca iba a pasar. ¿Qué cosa? ¡Oh! Finalmente, Billy está vivo. ¿Quién es Billy? Esperen que agradezco una donación. Gracias. Coloca subtítulos en español. Oh, gracias. Estaban. Ahí va. Gracias, amigo, gracias. Así no lo tengo que traducir yo. Y gracias por los 4.000 pesos colombianos. O chilenos era, no me acuerdo. No vi. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bastante. La guerra no va bien. Estamos casi condenados. Uf. Les mostraré los detalles. El comandante. No sé quién es el comandante. Todo el tiempo habla de un comandante que los está esperando, pero no sé. ¿Cuándo despertó? Él fue el primer. Ah, van a ir con el comandante. Me encanta, esta es una película. Así que el titán reloj está dominando toda la guerra.
What's the plan to kill him? ¿Cuál es el plan para matarlo? ¿Matarlo? No, no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? And what's the point of your existence? Hey, chill. Chill. 06. 06. Seems like at least this body. Va, tiene un 06. Parece que al menos este tipo calvo estaba intentando algo en el campo de batalla. The guy was trying something in the battlefield. ¿Qué demonios has estado haciendo todo este tiempo? Preparando el escenario final. Ellos ganan la batalla, nosotros ganamos la guerra. Uf. Si me permites. Me encanta cómo habla. The plan is not to kill the Clock Titan, but is to lock him in place. Encerrarlo en su lugar. We'll keep the time god busy. Mantendremos ocupado hasta que el Apocalipsis. Apocalipsis G-Man. Less than 15 hours. Menos de 15. And then, doesn't matter how many titans they have. No importa cuántos titanes haya, la guerra ha terminado. Is over. These clocks don't make sense. Estos relojes no tienen sentido, están rotos. Oh, really? How smart of you. I mean, what kind of an AI can possibly stop time? Quiero decir, ¿qué tipo de IA podría posiblemente detener el tiempo? ¿Cómo que IA? Well, in the first place, I didn't even think humanity could reach to such a power, so that then they could give this power to an AI. O sea, ¿el Titán Clockman es una IA? O sea, ¿es una inteligencia artificial que puede parar el tiempo? ¡Qué miedo! No fueron hechos por nosotros. Los taladros y los lápices. ¡Lápices! ¡Re enojado! Guárdalo para el enemigo. Eso no sonó muy bien. Quizás otros países. No, fuimos al país más avanzado para aplastar algunos lápices. Y aún así ni siquiera soñamos con tener un poder como controlar el tiempo, claro. Me da risa las conversaciones de atrás que dice, pero ¿por qué son speakers? De todos modos, especifiquemos sus roles. Batalla final. Oh, oh, ¿y eso? Tiene insignias de Skibidis. El comandante 07. Commander. ¿Quién es el comandante? ¿Quién es? No se me hace recordar a Scorpion de Mortal Kombat, no sé por qué. ¿No? ¿No se siente algo así? O como alguien de Mortal Kombat, no sé. Quizás por la máscara esta de acá, que es muy usual en Mortal Kombat. ¡Ew! Interesante, me encantó este capítulo. Fue como una película, no sé. Me encanta que sean así los capítulos, la verdad. Gente, voy a comentarle. De verdad, me encantó mucho este capítulo. Hagan más de estos, please. Me encantó, gente. Me encantó, la verdad. Bueno, muy bueno. Nada que decir. Me encantó. Quiero que haya más capítulos de este estilo, así como contando una historia y demás. Me encantó. No sé, estoy muy contento con este capítulo, la verdad. 11 minutos. Me re divertí, estaba muy viendo ahí qué pasaba. Así que nada, gente, gracias a todos por ver y nos vemos en otro día. ¡Ah!